En esta sesión. Diputado presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por la que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número 90, ordinaria del 15 de agosto del 2024. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el transitorio primero de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda María Chi Ewan, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos e integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la 17ª Legislatura del Estado, publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número 90, ordinaria del 15 de agosto del 2024. 7. Clausura de la sesión. Diputado Presidente Ciudadano Isaac Yannick Salanís, Diputado Secretario Ricardo Velasco Rodríguez. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Giselle Castro Marcial. Diputada Alicia Tapia Montejo. Diputada Karen Gabriela Secundino Vivas. Es presente. Diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina. Diputada Johanet Teodula Torres Muñoz. Diputado Isaac Yannick Salanís. Presente. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de 6 diputadas y diputados de la sesión de la Comisión Permanente. Habiendo quórum, se instala la sesión número 14 de la Comisión Permanente, siendo las 13:24 del día 16 de agosto del 2024. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de agosto del 2024 para su aprobación en su caso. En virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior celebrada el 7 de agosto del presente año, se propone la dispensa de su lectura, por lo que le solicito, diputado secretario, someter a votación económica la propuesta presentada. Se somete a votación económica la propuesta presentada, por lo que le solicito levanten la mano quienes estén a favor. Informo a la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad con 6 votos. En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada, por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior. ¿Alguna diputada o diputado tiene alguna observación? De no ser así, diputado secretario, solicito someta a votación el acta de la sesión anterior. Se somete a votación el acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de agosto del 2024. Diputada Alicia Tapia Montejo. Tapia, a favor. Diputada Karen Gabriela Secundino Vivas. Secundino, a favor. Diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina. Padilla, a favor. Diputada Johanet Teodula Torres Muñoz. Torres, a favor. Diputado Isaac Yannick Salanís. A favor. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad con 6 votos. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de agosto del 2024. Diputado secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio número DA diagonal 402, perdón, 4021 diagonal 2024, 30 de julio del 2024, maestra Georgina Arjona García, directora de Administración del Instituto Electoral de Quintana Roo. Oficio mediante el cual informa que los trabajadores de confianza de ese instituto se encuentran inscritos en el régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social al servicio del Estado de los Trabajadores del Estado desde el día 12 de febrero del año 2002, fecha en la cual fue designado el convenio de incorporación
del cual se anexa copia. Para conocimiento de las y los diputados integrantes de la honorable 17ª Legislatura del Estado. Oficio número CELSH diagonal, sexaquinta SSL0834 diagonal 2024 del 11 de julio del 2024, licenciado Alberto Yaén León, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Acuerdo económico mediante el cual exhortan a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía, CEBASE, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía sobre las medidas de indemnización o protocolos que ayudan a prevenir y paliar las afectaciones económicas por pérdida de alimentos perecederos, medicamentos o cualquier insumo ocasionadas por las suspensiones de suministro de energía eléctrica, así como los daños patrimoniales en las comunidades de alta marginación y personas de bajos recursos. Favor de turnar a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Es cuanto, presidente. Diputado secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por la que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo segundo que la nación mexicana es única e indivisible, con una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y política o parte de ellas. En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estableció en su artículo 18 que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan a sus derechos por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. De igual manera, el artículo 19 obliga a los estados a celebrar consultas y a cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Por tal razón, en fecha del 24 de agosto del 2022, se publicó el decreto 246 en el Periódico Oficial del Estado, por medio del cual se expidió la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de establecer los principios, normas, instituciones, mecanismos y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la acción de inconstitucionalidad 135 diagonal 2022, por medio del cual impugnó los artículos 11, 12, 13, 14, 15 en la porción normativa. Los resultados de la consulta indígena serían vinculantes para las partes 20, 34, fracción 1, en la porción normativa y finalidades 60, fracción 4 y 87, último párrafo de la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, al estimar que desnaturalizan el derecho a la consulta previsto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un análisis pormenorizado de las pretensiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró la invalidez de los artículos 13, 14 y 15, párrafo primero en su porción normativa. Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes. Y 20,
párrafo segundo y tercero de la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante el Decreto 246. Por ello, a través de la presente acción legislativa, propongo la derogación de los artículos 13 y 14, el párrafo primero en su porción normativa. Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes del artículo 15 y el párrafo segundo y tercero del artículo 20 de la Ley de Consulta Multicitada, con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de la Corte, puestos que la declaratoria de invalidez de las normas descritas en el párrafo que antecede implica que éstas dejan de tener vigencia en el andamiaje jurídico local, por lo cual es necesario realizar las adecuaciones conducentes. ¿Es cuanto, señor presidente? Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Indígena para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el transitorio primero de la Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo. Se presenta esta iniciativa a la consideración de esta soberanía popular a fin de modificar los transitorios del decreto número 106, por el que se reformaron el párrafo primero del artículo 7 de la fracción segunda del artículo 32, el artículo 33 y el artículo 55, todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 15 de abril del 2021, con el objetivo de ampliar el beneficio fiscal a las personas usuarias de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chetumal, derivado de las lluvias e inundaciones que ocasionaron la pérdida del patrimonio de las personas. De manera específica, la acción legislativa en cuestión pretende adicionar al transitorio primero el decreto número 106, por el cual se reformaron el párrafo primero del artículo 7 de la fracción segunda del artículo 32, el artículo 33 y el artículo 55, todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, condonar el adeudo total del crédito fiscal de las personas usuarias del servicio de uso doméstico que deban hasta 18 meses o más ante la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de apoyar a los habitantes de la capital del Estado de Quintana Roo. Las personas usuarias con el adeudo antes citado deberán realizar el trámite de la condonación de la deuda total, multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros ante la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a partir de la aprobación de la presente iniciativa, trámite que estará vigente durante 365 días naturales. La Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tiene a la fecha 80.522 usuarios con domicilio en la ciudad de Chetumal con el servicio de agua potable y alcantarillado, de los cuales 10.402 usuarios deben de 18 hasta 211 meses de adeudo con rezago. De esos 10.402 usuarios con servicio y domicilio en la ciudad de Chetumal, 10.064 son usuarios con tarifa doméstica y de ellos son 5.118 usuarios con adeudo con crédito fiscal ante la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal. En Quintana Roo, el agua potable es un derecho humano incorporado en nuestra Constitución hasta el 17 de noviembre del 2015, posterior a la reforma de la creación del anatocismo de Capa de abril de 1996, el agua potable tiene un uso vital para la vida de las personas. Todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos
conforme a la ley, pero el mismo Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado señalan en los artículos 5 y 8 respectivamente que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y a las que señalen excepciones a las mismas son de aplicación estricta. Puede generarse una errónea interpretación jurídica del artículo 28 constitucional al querer confundir entre un impuesto y un derecho. Nuestra Constitución prohíbe las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El pago por la prestación de servicio de agua potable en el Estado no es el pago de un impuesto, es el pago de un derecho, tarifa o cuota, por lo que sí se pueden establecer excepciones a las deudas del pago de derechos, multas, recargos, accesorios y actualizaciones, como señala la ley. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, así como la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, deberán de implementar una campaña de difusión ante los medios de comunicación tradicional, las redes sociales y los centros de autoservicio en la ciudad de Chetumal, capital del Estado, de la condonación del pago de los adeudos que tengan las personas usuarias del servicio de agua potable y alcantarillado de la CAPA. Por lo antes expuesto y fundado, se propone a la consideración de los integrantes del Pleno de la 17ª Legislatura las modificaciones al transitorio primero de la Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo. ¿Es cuanto, señor presidente? Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la Comisión Permanente han sido agotados. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se cita para la sesión número 15 de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional el día lunes 19 de agosto del 2024 a las 13 horas. En consecuencia, se clausuró la sesión número 14 de la Comisión Permanente, siendo las 13 horas con 39 minutos del día 16 de agosto del 2024. Muchas gracias por su amable asistencia.